Ha pasado cerca de 30 años desde la última vez que tuve la oportunidad de conversar con Rolando Cubero para el libro Magia y Realismo Centroamericano. Desde entonces muchas cosas han pasado en su creación. El tipo de desnudo al que estaba acostumbrado a ver en su obra ha venido cambiando. Él le llama a esto evolución, pero realmente es un cambio conceptual. Y justamente en nuestra entrevista de hoy para Art Criterion vamos a retomar el hilo de lo que ha sido este periodo importante de su vida, estas últimas 3 décadas, de sus 40 como artista, para revisar juntos su creación, su llamado, su proceso artístico y, por supuesto, sus expectativas como creador. ¿Qué te llevó a la pintura? ¿Fue la pintura siempre, primariamente, tu medio de expresión o hubo otras razones que condujeron a este punto? Bueno, un poco el ambiente de la casa, del hogar con mis padres. A papá le gustaba mucho el arte y hacía tanto pintura como escultura, talla en madera. Siempre me estimularon desde chiquillo y un buen día dejé algo que tenía como hobby, que era la música, y empecé a pintar. Tomé pinceles, empecé a estudiar un poco técnicas y ahí empezó. Tenía yo como 16, 17 años y lo tomé como mi vocación y desde ahí no paré. En realidad incursioné en muchas técnicas porque me dio por ser muy estricto con lo que visualizaba desde esa época, lo que quería hacer. Y entonces estudié técnicas clásicas. Recuerdo que antes del óleo empecé a estudiar la técnica de la témpera, témpera al huevo, que usaban los maestros renacentistas. Y poco a poco fui incursionando en el óleo, que pues lo consideré una técnica muchísimo más versátil, digamos. Te permite hacer muchas cosas, ¿verdad? Es más noble el óleo, así lo siento. Te da mucho mayor libertad de expresión. Y desde entonces, casi que hasta ahora, con algunas inclusiones también en el acrílico, que a veces incluso lo alterno con óleo, lo mezclo. O sea, a veces empiezo una pintura con acrílico y trabajo sobre ella con óleo, que se puede hacer y se logran calidades muy interesantes también. Pero básicamente el óleo es el que ha venido funcionando en todos estos años. Hay quienes comparten que hay muchos artistas en Costa Rica, pero pareciera que pintar es igual artista. La técnica no define al artista, la intencionalidad define al artista aunque no tenga técnica. En ese sentido, ese perfeccionamiento a través de distintas tendencias, anécdotas, temas, escuelas e influencias como Rafa Fernández, Julio Escámez y el renacentismo, ¿cómo devinieron en una expresión propia, una voz propia como artista? Las primeras obras fueron paisaje, bodegones. La figura humana es tal vez lo que empezó a emerger después de un periodo, digamos que normal, de incursionar en el paisaje, el bodegón. Y esa figura humana empieza con mi inquietud y conociendo apenas el surrealismo cuando tenía 17, 18 años, allá por el año 75. De ahí hasta hoy, la figura humana es la que ocupa el centro de interés de mi obra. Y bueno, pasé por varias etapas. Primero la surrealista, luego conociendo a la literatura latinoamericana, García Márquez, Alejo Charpentier, y una cercanía con Rafa Fernández que influyó bastante en un periodo. Entonces descubro el realismo mágico latinoamericano, ahí me quedo un tiempo. Y poco a poco va emergiendo la figura que trabajo ahora, porque de los periodos anteriores había algo que faltaba, y es que cada vez se va metiendo más el realismo en la obra. Y eso viene de mi admiración por los clásicos. Entonces, yo podría decirte hoy que la pintura que hago es una mezcla de elementos surreales, elementos mágicos y de realismo. Cuando el pintor renacentista toma la figura humana, lo hace con una fundamentación espiritual y filosófica. Correcto. El hombre se vuelve el centro del mundo. Ya Dios no es el centro del mundo, el hombre es el centro del mundo. Y de hecho, por eso el enfoque tan fuerte en la figura, vestida o desvestida. De nuevo el humanismo, ¿no? Y la inmensa capacidad que tiene la figura humana de expresión. Desde una cuestión meramente gestual en un rostro hasta la increíble capacidad expresiva de un cuerpo
como tal, ¿verdad? Y a través de eso, o nos abre universos, o nos interioriza en la figura que uno trabaja o en el mismo espectador, ¿verdad? Entonces, ahí es donde encuentro tal vez una gama de recursos inagotables para trabajar la figura humana, el ser humano en realidad, y todas sus vertientes expresivas. La figura femenina, particularmente el desnudo, ha sido dominante en tu trayectoria de 40 años. Pero esa mujer, esa figura femenina, ha venido cambiando, de hecho ha venido revolucionando de una figura meramente estéticamente atrayente, evocadora, erótica, a una figura que llama más a la reflexión. ¿A qué se debe este último cambio? Empieza con el desnudo más cercano al erotismo, ¿verdad? Que me entretiene muchos años, y luego poco a poco va variando hacia una cuestión más interior y se va volviendo una cosa más mística, tal vez, tiene que ver con cuestiones espirituales. Y entonces ya no importa tanto la manifestación erótica como más bien la cuestión introspectiva, tanto en el caso del autor como en el caso de las figuras, ¿verdad? Son personajes que están ensimismados, están abriendo otro tipo de puertas y por ahí voy en estos momentos, ¿verdad? No sé, uno nunca sabe dónde lo va a llevar. Hay un momento en que uno como artista se deja llevar por corrientes que son difíciles de definir en palabras, pero que se van definiendo con la obra misma, y la obra empieza a tomar un papel de influencia en el autor, porque te empiezan a jalar, te empiezan a hacer propuestas, y uno resulta ser el seducido, ¿verdad? Por la obra, y va haciendo caso, depende de las circunstancias, pero te podría decir que me siento muy, muy contento, soy muy feliz como pintor, dejándome llevar por esas ondas de influencias, ya no de autores, sino de lo que la misma obra va sugiriendo a través de los años. El componente del torso femenino ha cambiado. Ahora la mujer no está de frente, ahora nos mira de espaldas. Y hay una serie de componentes o elementos naturales, orgánicos, que se atraviesan, que se interponen. ¿Hacia dónde apunta ahora este flujo dentro de tu pintura y tu expresión? Bueno, son juxtaposiciones de objetos, que eso es muy surrealista. Estoy retomando temas del surrealismo con otra óptica, ¿verdad? Tal vez no heridas, diría yo. Hay como un encuentro de elementos que si fuera juxtaposición per se, estaría en una cosa más agresiva. Aquí hay como más interacción de ambos, en una especie de comunión, aunque haya, por ejemplo, ramas secas que ahora me las estoy usando, hay algo de vida en ellas en cuanto a la expresión, o sea, hay una evocación a un pasado vital de esos elementos que de repente pueden entrar a interactuar con el personaje, con el elemento humano, ya sea en este caso femenino, como lo apuntás, que da otras posibilidades. Esto empieza hace poquito, ¿no? Es cosa de finales del año pasado, cuando empecé una serie de tres pinturas dentro del tema de equilibrios. Entonces la rama es un sostén de algún elemento, una llave, una cáscara de huevo, cosas de este tipo, y hace que la figura destaque dentro de algo más reflexivo, mucho más que lo que había antes, ¿verdad? Rolando, ¿cómo sabemos que estamos enfrente de algo que invita a una reflexión, introspección mucho más espiritual? No hablamos de religión, hablamos de espiritualidad. ¿Cómo lo sabemos? Lo que podemos llamar como espiritual, que no es religiosidad, es la apertura a la conciencia de lo universal, de lo cósmico, de las fuerzas que interactúan para que todo exista, ¿verdad? Y por supuesto que cuando hay una manifestación física, no nos podemos quedar solo ahí, en lo meramente físico. Hay algo más. Y si pudiéramos definir la vida también, no podríamos definirla como algo físico. No es lo físico lo que,
representa la vida, sino ese éter que la humanidad en toda su historia ha tratado de explicarlo, los científicos por un lado, los literatos por otro, y los que hacemos artes plásticas, los artistas plásticos, tratamos de hacerlo con colores, con formas, ¿verdad? Y si uno se quedara solo en la forma, pues sería muy correcto, pero para eso está la fotografía. Y aún así un fotógrafo puede diferenciarse en cuanto a aquel que meramente pudiese tomar la figura y hasta ahí, o aquel que encuentra algo más en aquello que está fotografiando como tema y se le agrega todo esto otro de lo que estoy hablando. En pintura es lo mismo, estamos trabajando con luz. Y de alguna manera, por ahí dicen, y a mí me interesa mucho el término, somos seres de luz. Cuando nos conocimos en los 90s, uno de los aspectos, digamos, de tu proceso creativo era que con las modelos hacías también sesiones fotográficas que luego te servían para hacer una especie de transcripción al medio pictórico. Pero siempre había un abismo entre la imagen fotográfica de registro y el producto final pictórico. ¿A qué se debía esa transición? ¿Qué ocurría en medio? Sí. Eso continúa porque mi intención no era hacer un realismo fotográfico en la obra, ¿no? La foto por foto simplemente es un retrato, es congelar un momento. Lo interesante de trabajar con modelos es que hay una interacción con los modelos, incluso en el proceso fotográfico, ¿verdad? Aquí conversamos, paramos, nos detenemos, descansamos, hacemos las poses. Normalmente las primeras es como para romper el hielo, pero una vez que la comunicación surge, ahí empieza a salir el buen material que después deviene en una pintura. Sigo usando modelos, sigo usando fotografía como base, claro que sí, pero después viene todo el trabajo de modificación de esto hasta lograr una obra. Hay parte del carácter de algunos modelos que se quedan en la obra, porque aportan. No es solamente aportar su figura, hay un ser humano hecho de esa forma. Las últimas dos décadas han visto la emergencia de conceptos casi terroristas para el arte a partir de la famosa agenda de género. Mujeres feministas opuestas a lo que ellas llaman la objetivización del cuerpo femenino en la representación pictórica. Exposiciones donde se arrojan pinturas a obras de arte o se vandaliza el arte simplemente porque ya sea a nivel exploratorio, en el dibujo o en la práctica pictórica o escultórica se representa el cuerpo femenino. Incluso a veces en posiciones como masturbación o autosugestión o en sexo. ¿Temes en algún momento que este tipo de movimiento pueda cuestionar y tratar de intervenir la obra de Rolando Cubero? Bueno, creo que cada quien es libre de interpretar las cosas. Hay momentos en la historia en que se han interpretado de una manera a veces muy radical. La Edad Media es un ejemplo. Podemos estar entrando en algo parecido con ciertas modificaciones. El fanatismo es fanatismo. El nombre que le pongan va a marcar tal vez épocas, pero el fanatismo y la intransigencia tienen ese nombre, son dos palabras de diccionario. Entonces hay que saber diferenciar. El desnudo para mí no es ningún obstáculo para expresarme. Tal vez sería más la ropa, y digo ropa, conste, porque si utilizo telas en mis cuadros, que son más neutrales en el sentido de que me abren la libertad de la atemporalidad. En cambio, si pintaron jeans, que lo he hecho, ¿no? Pero si pintaron una prenda específica, me van a identificar con una época. Y no es eso lo que busco, ya te digo. La humanidad, la existencia, la naturaleza misma trasciende los conceptos que nosotros los humanos hemos inventado para encasillar épocas, encasillar conceptos como este que me estás diciendo. O sea, yo, por ejemplo, cuando ves que hay una revuelta en un país y que empieza la gente por derribar las estatuas, están haciendo una cosa terrible. No se puede cambiar lo que ya sucedió. Y derribar una estatua es un acto de manifestación muy primaria que no va a borrar con eso la historia. Yo creo que si intentamos borrar épocas de la historia, nos estamos creando un gran autoengaño. Estamos en una época de intervencionismo. Queremos cambiar la historia, queremos alterar los currículums, queremos destruir los padres fundadores de distintas instituciones porque fallaron en algunos aspectos o porque cometieron algunos delitos, etcétera, hasta crímenes.
somos capaces o somos tan arrogantes como sociedad que queremos cambiar la historia. Si alguien quisiera y viera la pintura creada por Rolando Cubero y quisiera intervenirla, ¿qué haría Rolando Cubero? Bueno, tal vez me daría un tanto de tristeza, pero sobreviviría la comprensión de eso por lo que acabo de mencionar. Recientemente estuve en México, me tocó ver una enorme exposición en el Palacio de Bellas Artes sobre la pintura de la Revolución, pero prácticamente abarcaba todo, buena parte pues, del siglo pasado. Y encontrabas diferentes posiciones dentro de esa pintura de la Revolución. Y aún dentro de ese concepto que manejaban los autores, los artistas revolucionarios en ese tiempo, se daban el chance de meter ahí lo erótico, de poner desnudos, de poner las manifestaciones sociales. Entonces, lo que sobrevive o lo que rescata de una exposición tan rica como fue esa es que todos somos humanos y que una sociedad funciona en todo ese espectro de manifestaciones. Por lo tanto, yo no creo que vaya a ser diferente. De repente esta época se nos hace un poco difícil de digerir cuando hablamos de que la humanidad está perdiendo espiritualidad, de que nos estamos volviendo muy materialistas, de que estamos tratando a rajatabla de marcar nuevos parámetros para definirnos como especie, la ciencia por un lado, las tendencias New Age, por ejemplo, otras, las religiones, otras. Pero en el fondo, eso es lo que hemos sido siempre. Son 40 años de trayectoria artística. ¿Cuál es el legado de Rolando Cubero? Bueno, si parto de que cuando realizo mi obra, intento y creo que lo logro, no engañarme a mí mismo, pues buena parte de eso es haber sido honesto. Cuando pinto, no trato de pensar en un público receptor de lo que hago. Y si lo hiciera, generalmente el primer público soy yo mismo, ¿verdad? Y no estoy tratando de pintar para contentarme o para regodearme en mi propia obra, sino que esto nace de una necesidad interna de expresión. Todos los días estamos interpretando lo que nos sucede a diario, y eso influye en lo que hacemos. Yo simplemente estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible, y de aportar un poco de varias cosas en una obra: belleza, idealismo, espiritualidad, si se puede, pero sobre todo, y esto encierra a todo lo que he dicho, libertad. Rolando, has tenido la oportunidad de ver emerger movimientos, grupos en la cultura local. ¿Cuál es tu principal crítica al medio artístico costarricense? Bueno, yo no diría que crítica, pero sí una observación. Nuestra identidad como artistas acá en Costa Rica es que siempre hemos sido como muy cosmopolitas, y no es una crítica, creo que es más bien un elogio, un reconocimiento a que de alguna manera, y hay muchos artistas de Costa Rica si lo medimos o lo comparamos con los países vecinos, tal vez esa libertad que hemos tenido de no encasillarnos en una corriente como sucedió en otros lugares donde influyeron más corrientes de principios del siglo pasado, por ejemplo, y crearon movimientos muy, muy monolíticos. Aquí tuvimos más libertad, ¿verdad? Entonces, yo dije una vez en una entrevista que teníamos una identidad inconscientemente cosmopolita. Y es que si uno ve las diferentes influencias que llegaron a este país como sociedad, nos dieron esa conformación. El artista no escapa de eso. O sea, teníamos un momento donde había arte político, otra gente estaba con los problemas estéticos de Kandinsky, por decir algo. La producción del arte costarricense ha sido muy variada. Si lo vemos en el área, y ya apartando a los pintores, vemos, por ejemplo, que tenemos la mayor cantidad de escultores del área. Y eso habla mucho, o es una referencia de lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que bien, está bien. Hay gran diversidad de artistas, todas las corrientes convergen en Costa Rica todavía, las opuestas incluso, pero nadie se pelea por eso ya. En algunos momentos de nuestra historia, años 40, 50, hubo más beligerancia de parte de los mismos artistas. Creo que ahora estamos entendiendo que somos parte de un grupo
de gente que simplemente se expresa. Ya si vamos a una exposición, todos nos saludamos como amigos y no estamos ahí haciéndonos la guerra por las posiciones estéticas que cada uno está manejando. Y eso es una riqueza, no lo veo como defecto, más bien creo que el artista, pese a las dificultades que presenta el medio de subsistencia, por ejemplo, ahora hay más artistas que viven del arte que hace 30 o 40 años. Hay más artistas, pero hay menos galerías. Hay menos galerías. Hay más artistas, pero hay menos marchantes. Hay menos mercado, en cierta forma, porque el mercado está contraído desde hace bastante sí, tiempo. Sí, pero el mercado está contraído en diferentes actividades de nuestra sociedad. Hay más artistas porque hay, vuelvo a esto, más libertad de expresión. Curiosamente, habiendo menos mercado, hay más artistas que viven hoy de su producción artística que hace, como te decía, 40 años. ¿Por qué pasa esto? La gente se atreve más. Y eso es una de las cosas que hace el arte en diferentes partes. Lograr que la gente suelte su zona de confort y se arriesgue. Y yo creo que ahora hay mucha gente arriesgándose a hacer arte dentro de muchísimas tendencias. Y eso está bien para una sociedad. También define el comportamiento social. Si vos ves, esto retrata a la sociedad tal cual está ahora. Problemas económicos hay. Es difícil, mucho más difícil. Para uno que ya tiene su tiempo de estar en esto, uno ve que hay realmente una contracción de mercado acá y afuera. Y eso pues puede hablar de un fenómeno interesante donde pueden sí estar influyendo ciertos comportamientos sociales. Hay menos chance. Y eso me lleva otra vez a lo espiritual de la gente. De sentarse a ver un atardecer, por ejemplo, y también de adquirir una obra de arte y ponerla en su muro, ¿verdad? La gente está más ocupada, está más pendiente de la competencia, pero son momentos, no es la primera vez que pasa esto en la historia, por eso te decía antes que el arte siempre va a trascender este tipo de obstáculos, es lo que ha hecho siempre, trascender obstáculos. Más allá de las vanidades, que siempre son temporales, todo artista anhela tener una obra que pueda decir, esta es mi obra maestra, este es mi mayor logro. Aquí yo realmente me veo como lo que soy. ¿Tiene Rolando Cubero una obra así o vislumbra completar una obra así? Bueno, eso no, a muchos artistas eso los desvela, no es mi caso. Estoy complacido con muchas obras que he pintado. No busco la obra maestra como una meta. Digamos que uno lo que está tratando es de encontrar aquella obra que a uno le mueva el piso, como decimos acá, los cimientos. Y es parte de la búsqueda de todo el tiempo, porque recuerdo que Dalí decía, el día que yo pinte una obra maestra, seguro me muero, dejo de pintar. Y yo creo que es muy cierto, uno no está buscando eso. Algunos tal vez sí, pero se están autoengañando. En realidad uno lo que busca es en el día a día emocionarse con lo que uno está haciendo. Yo lo veo ahora, a estas alturas de mi vida, como algo más placentero, incluso algo más honesto. Ya no está uno tan embarrado o contaminado de aquel ruido de la fama, del éxito. Son cosas que se van dejando. Se van dejando con los años, pero sobre todo se van dejando con la experiencia. No es eso lo que uno busca. Uno lo que busca es que si en aquellos tiempos uno eligió ser artista, que a estas alturas, 40 años después, ese ideal de ser artista, no por la fama, no por el dinero, sino por el placer de serlo, siga vigente en uno, lo mueva todos los días a tomar el pincel o tomar el cincel y espidarle una piedra, enfrentarse a un lienzo en blanco. Eso es lo que es la maravilla, y volvemos a esferas que tienen que ver con esa explosión de energía que uno trata de captar, digo del cosmos porque es la palabra que más se me antoja. Cosmos significa orden, y tal vez dentro del cosmos que cada uno busca es eso, ordenar el caos para crear un orden, entonces, un cosmos, ya sea en lo micro o en lo macro, pero encontramos todos los días una necesidad vital de hacer lo que hacemos. Tal vez nuestra obra perdure,
pero nuestro cuerpo termina. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio? Mira, no pienso en epitafios. Sabes que no pienso en epitafios porque tengo una idea de la muerte muy simpática. A ver, no me asusta, primero que todo. Y eso viene con los años. Yo sí creo en que uno sigue adelante de acuerdo a lo que nos dice la ciencia y a las percepciones que uno tiene. Uno siempre tiene percepciones de un poquito de más allá. Y uno no se cree el cuento de que la muerte se acaba todo. Unos creen en el cielo, otros creen en vidas, en reencarnaciones. Y yo creo que el cuerpo es un traje que tenemos, que es específicamente hecho para vivir en el planeta Tierra. No nos serviría este cuerpo para vivir ni en la Luna, ni en Marte, ni andar ahí flotando en el cosmos. Pero sí somos energía. Y esa energía sí es compatible con el resto del cosmos. Entonces, la muerte no me asusta. Y digo no epitafio porque siempre he pensado como que me quemen y echen las cenizas en el Braulio Carrillo en un bosque para hacer nutriente de algún árbol o algo así. Entonces, no habrá epitafio posiblemente. Tal vez alguien lo diga por uno, bueno, allá lo dejamos, allá en aquel bosque, ahí está haciendo parte de la naturaleza. Hemos tenido la oportunidad de conversar con el artista costarricense Rolando Cubero, quien ha cubierto una carrera de 40 años, en los cuales nos ha provisto de una serie de experiencias vitales a través de la forma en que la figura femenina ha emergido de una u otra manera a través de sus creaciones. Es un artista en continuo proceso, en continua investigación, y definitivamente con una búsqueda íntegra y honesta, como se manifiesta a través del proceso creador y también de su propio testimonio. Le damos gracias por este tiempo. Les habló Juan Carlos Flores para Ars Criterion desde Barba Heredia.